Buenos días con todos. Yo represento a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros APC y venimos el día de hoy a hablar sobre el seguro de transporte de mercancías. Me acompañan en el día de hoy dos miembros del Comité de Transportes de la Asociación, Carmen Rosa Flores y Álvaro Seminario, quienes nos acompañarán durante la presentación de hoy y atenderán algunas de sus consultas al final de la presentación. Empezamos. ¿Qué es el seguro de transportes? El seguro de transportes es la rama de los seguros que cubre o ampara los riesgos de pérdida o daño a la mercadería durante el transporte del bien o bienes. Esto es, son los riesgos cubiertos por este seguro que se inician en el origen o despacho de la mercancía, desde el momento en que la mercadería queda bien estibada o acondicionada en la nave o vehículo que ha de transportarla y continúa durante todo el curso ordinario de transporte y finaliza hasta que se entrega la mercadería. Un poco de historia de los seguros de transportes. Fueron los primeros seguros marítimos que surgen en el Mediterráneo durante la Edad Media como consecuencia del desarrollo del comercio marítimo. Los aseguramientos marítimos se hacían a través de un préstamo de dinero. Un dato en particular es que el primer contrato de seguro marítimo firmado en 1347, en el que se aseguraba el buque Santa Clara, se hizo entre la ruta de Génova a Mallorca. Estos contratos recibieron el nombre inicialmente de póliza de seguros. La mercancía en exposición al riesgo. Ustedes dirán, ¿qué le podría pasar a mi mercadería cuando fuera transportada? Pero estas mercancías implican una serie de riesgos y el seguro de transportes efectivamente protege la mercancía en tránsito, ya sea esta vía marítimo, aéreo o terrestre. Aquí en la figura que está en la presentación pueden ver un buque que tiene todos los contenedores, están a punto de caerse por un choque con otra embarcación. En estas figuras que les estoy mostrando aquí es algo que sucede muy comúnmente al interior de los buques y es el balanceo. El balanceo de un buque puede afectar a los contenedores. En la imagen en la izquierda inferior podrán ver las diferentes formas en que o direcciones en que simultáneamente un buque se mueve. Hay seis diferentes direcciones. Pueden ser por la subida o bajada de la embarcación, hacia adelante, hacia atrás, de costado, dependiendo también del oleaje, si es lateral o es un oleaje de proa a popa. ¿Quién debe tomar el seguro? El seguro lo debe tomar el que tiene un interés asegurable. Esto es un importador, un exportador o un operador logístico. ¿Qué es el interés asegurable? El interés asegurable es el interés directo sobre la mercancía de tal manera que su patrimonio resulte afectado por la ocurrencia de un siniestro, pérdida o daño. Esto es la persona que tiene un interés económico en el bien. ¿Quién o quiénes tienen un interés asegurable? Esos serían el propietario de las mercancías durante el viaje, que puede ser el importador o exportador, y dependerá también de los términos de compra-venta. Aquí les comento brevemente cuáles son las diferentes modalidades de comercio y paso a explicar qué es lo que se cubre en las diferentes modalidades. En importaciones se cubren desde los depósitos y almacenes del vendedor en cualquier lugar del mundo hasta los depósitos o almacenes del comprador en el Perú, vía cualquier puerto o aeropuerto, incluyendo transbordos si lo hubiera. En el caso de exportaciones, se cubre desde almacenes de los proveedores en el Perú hasta los almacenes finales de los compradores en cualquier parte del mundo, vía cualquier puerto, aeropuerto, incluyendo transbordos si los hubiera. Y en el caso de locales, o el territorio nacional, que no es parte de esta presentación. Los medios de transporte. Tenemos tres medios de transporte, como ustedes sabrán, que es el marítimo, aéreo y terrestre. En el caso de marítimo, son los buques que tienen que ser debidamente clasificados por las sociedades clasificadoras y registrados en el Lloyd's Register. Este es un registro de todas las naves alrededor del mundo que tienen que estar registrados en Lloyd's. En el caso de aéreo, son las aeronaves de líneas aéreas de servicio comercial con rutas establecidas para el servicio de transporte de carga. En el caso terrestre, son vehículos de propiedad del asegurado o vehículos de terceros bajo la responsabilidad o a través de empresas y agencias de transporte
que deben ser legalmente constituidas, autorizadas y cumplir estos tres requisitos: que estén acondicionados para el transporte de carga, que sean conducidos por personas debidamente presumidas de los adecuados documentos para conducir y deben estar transitando por carreteras destinadas al tránsito público y cumplan con las normas legales vigentes. Esto, lo que estoy incluyendo acá, son condiciones necesarias para el aseguramiento, ¿no? Deben cumplir estas características. Otro medio de transporte es el fluvial, que es la embarcación a motor con casco de hierro o acero, que es de propiedad de empresas de transporte fluvial, de nuevo, debidamente equipadas y acondicionadas para el tránsito, y la embarcación y o su armador deberán, por un lado, haber cumplido con todos los dispositivos y regulaciones emanadas de la autoridad competente en cuanto a la navegación por río se refiere. Por otro lado, haber pasado satisfactoriamente la inspección por los peritos navales, y la embarcación deberá estar en condiciones óptimas de operatividad y navegabilidad. Esto, de nuevo, para poder ser un bien asegurable. En el caso ferroviario son en vagones o vagonetas debidamente acondicionadas para transportar la carga pertenecientes a empresas ferroviarias. Aquí quería compartir algunos términos y definiciones en el seguro de transportes que creo que son importantes que los tengan en cuenta. Algunos muy básicos que ya probablemente los puedan conocer, otros no tanto, y por eso me gustaría compartirlo con ustedes. El primero es la póliza, que es el contrato de seguros. Es el seguro marítimo, es un contrato mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medidas convenidas contra pérdidas o daños que pudieran producirse durante el transporte. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se denomina hacia la contingencia o posibilidad de sufrir un daño o pérdida. Vimos un ejemplo de un riesgo en una de las láminas anteriores, donde se veían los contenedores que estaban por caerse. ¿Qué es el siniestro? Bueno, el siniestro es la manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce unos daños garantizados en la póliza de seguro hasta determinado monto. Indemnización es el pago, es el importe que está obligado a pagar contractualmente la entidad aseguradora en caso que exista un siniestro. El principio de buena fe. El principio de buena fe es un principio básico en la industria de seguros y que se basa prácticamente en que obliga a las partes a actuar entre sí, con una máxima honestidad. Hay una buena fe entre las partes al actuar, al establecer la póliza de seguros y comentar todos los riesgos que están incluidos en el bien asegurar. Por otro lado, está el hurto, que es la apropiación de una cosa ajena con ánimo de lucro, sin emplear la fuerza sobre las cosas ni evidencia o intimidación en las personas características que lo distinguen del robo. En otro caso, el robo es cuando se usa la fuerza. Son definiciones bien particulares, pero que difieren una que otra. El vicio propio, por su lado, se conoce así el defecto originario o interno de un objeto que pueda producir en mayor o menor grado su propio deterioro, el cual el asegurador no es responsable. Este es cuando el propio bien en sí tiene algún tipo de defecto, no porque algo sucedió durante el transporte de la carga, sino en sí el bien ha tenido un defecto antes del transporte. La suma asegurada, bueno, esto es lo que se incluye en una póliza de seguros, es el valor atribuido por el titular de contrato de seguros o el asegurado a los bienes cubiertos. Uno determina hasta cuánto quiere asegurar. Es el importe cuyo importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el asegurador en caso que haya un siniestro. Hay dos tipos de límites. Hay un límite por embarque, que es la responsabilidad máxima de la compañía por evento, la cual se fija al momento de la contratación de la póliza, y hay un movimiento de estimado anual, que es el estimado que se fija el asegurado al inicio de la vigencia sobre el cual se fija la prima de depósito. Ahí voy a profundizar un poco más en la prima de depósito, un poco más adelante para que les quede un poco más claro. El valor asegurable, bueno, el valor asegurable es el valor que realmente tiene el bien cubierto. De acuerdo a la modalidad de suma asegurada que se pacte, ya sea el valor real, valor referencial, el valor reposición o un reemplazo a uno nuevo. Otros términos que ya son muy particulares al seguro de transportes es la avería. Simplemente la avería es el daño sufrido por una mercancía transportada o almacenada. Es el siniestro propiamente dicho. Esta avería puede ser gruesa o particular. En el caso de la avería gruesa,
son los daños producidos intencionalmente en un buque o en las mercaderías que transporta. ¿Para qué? Para evitar que otros daños mayores en el propio buque o cargas se sucedan. En esa imagen pueden ver que se está tirando al mar cierta mercadería porque probablemente el buque tenía algún riesgo de hundimiento o no hubiera podido continuar la travesía. Estos contenedores luego son recuperados, pero para que no se dañe toda la travesía de este buque, se necesitó intencionalmente causarle daño a parte de la mercadería. Esto es la avería gruesa. En el caso de la avería particular, son los daños parciales a la carga producidos durante el transporte. Es un daño parcial. En el caso de pérdida total, la pérdida total se subdivide en dos rubros. Tienes la pérdida total absoluta y la pérdida total constructiva. La pérdida total absoluta es, como su propio nombre lo dice, es cuando las mercancías se han perdido completamente o dañado de forma tal que han perdido su valor o naturaleza inherente del producto. Ahí pueden ver una imagen con un daño de pérdida total. Todos los contenedores están completamente destrozados y, por ende, la mercancía que está dentro. Pérdida total constructiva son los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino superan cuando el valor comercial del propio bien. Es cuando el costo y gastos de reparación del objeto es superior al del valor de asegurado, cuando la pérdida total aparece como inevitable. Aquí les puse un ejemplo de un choque entre dos vehículos para que más o menos entiendan el concepto. Hay veces que ustedes pueden tener un choque de su vehículo y el choque es tan grande o los daños son tan grandes que sería más costoso repararlo que el bien. Entonces, en este caso, conviene recuperarlo. Perdón, los gastos son más caros que el propio bien, entonces se termina pagando el valor total de la pérdida, como en un vehículo cuando se ha dañado, digamos, el 70-80% del vehículo, es más caro repararlo, en cambio la compañía de seguros ya te brinda uno nuevo. Dos tipos de pólizas, aquí hay pólizas por viaje y las pólizas abiertas o flotantes. Las pólizas por viaje se asegura un solo viaje determinado. En este caso se debe especificar siempre la mercadería, su valor, el embalaje, antes del inicio del viaje. Y es utilizada por importadores con poco movimiento. En cambio, la póliza de carga abierta o flotante, esta cubre todos los embarques y todos los viajes que declara el asegurado o que piensa realizar. El asegurado tiene el compromiso de declarar los embarques, el asegurador tiene el compromiso de aceptar todos los embarques. Se utilizan certificados individuales o declaraciones mensuales. Estos certificados te van a especificar qué viajes se realizaron durante el mes. Y el costo se fija en función a una experiencia previa, la siniestralidad, por ejemplo, y por el tipo de mercancía y el embalaje. Este tipo de pólizas es utilizada por importadores con mucho volumen de operaciones. Es decir, un importador que tiene muy poco movimiento y probablemente quiere hacer una importación una vez al año, puede contratar una póliza por viaje, mientras que uno que tiene mucho movimiento le tendría más sentido tener una póliza de carga abierta flotante y todos los meses que haga transporte va a ir declarándolas. Los tipos de póliza, bueno, hay dos tipos. Está la póliza no valuada, que es cuando las partes no han fijado de mutuo acuerdo el valor asegurado de las mercancías. Este no responde a un monto descrito en la factura o contrato de compra-venta, es un valor referencial. Mientras que la póliza evaluada, las partes ya han fijado el valor asegurado y será obligatorio para las partes. El asegurador no podrá objetarlo. Las cláusulas de carga del Instituto de Seguros de Londres. Estas son unas normas a nivel mundial de las que se rige el seguro de transportes. Son cláusulas estándar en el mundo, de uso más habitual, las cuales deben ajustarse todos los países a estas cláusulas y cubren los principales riesgos tanto de la carga como del medio de transporte. En la práctica se emplean una gran cantidad de modelos de cláusulas.
Si bien los más utilizados corresponden a los modelos A, B, C, que ahorita los vamos a repasar, según los riesgos que cubren, que van desde incendios, explosiones, vuelcos, hasta pérdida de bultos durante la carga y descarga, y entre otros. Veamos cómo es la cláusula A. La cláusula A ofrece una cobertura a todo riesgo de pérdida o daño físico, excepto por lo expresamente que esté excluido en la póliza. El evento debe ser fortuito o accidental, y el asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida. Esta es la cláusula más amplia, pero no cubre todo, y es innecesaria para ciertos tipos de transporte, como lo son el contenerizado para productos alimenticios, en viajes terrestres o fluviales, embarques charter, entre otros. Por otro lado, tenemos las cláusulas B y C. Las cláusulas para cargamentos B y C son de riesgos enumerados. Es decir, solo se cubre lo que está expresamente señalado en la póliza. El asegurado tiene la necesidad de mostrar la pérdida que ocurrió por el evento cubierto. Y la cláusula C es la cláusula la básica, la mínima para cualquier tipo de transporte. ¿Cuáles son los principales riesgos cubiertos por las cláusulas B y C? Estos son fuego o explosión, varadura, encalladura o hundimiento del buque, volcadura o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, colisión o contacto del buque o medio de transporte terrestre. La cláusula B, en particular, adicionalmente cubre terremoto o erupción volcánica, barrido de olas, entrada de agua de mar, río o lago en el buque o medio de transporte, pérdida total de bultos caídos al mar durante las operaciones de carga o descarga. Este es un pequeño cuadro donde resume los tipos de cláusulas. Ahí pueden ver la A, B, C y la pérdida total. Y un listado de las clases de riesgo, donde tienen pérdida total de la carga producida por el barco, pérdida total constructiva, encalladura del barco, naufragio, incendio, daños por explosión, daños por abordaje, contribución y gastos por avería gruesa y una serie de riesgos. Este es un resumen que les puede dar una mayor visibilidad de cómo son los tipos de cláusulas y qué es lo que cubren. Los Incoterms, perdón, que acá parece que ha salido medio chueco el título. Los Incoterms son los International Commercial Terms, son términos internacionales de comercio. Son las normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Esto alguno de ustedes ya debe conocer cuáles son esos términos, al menos alguno de ellos, y tienen la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los compradores y los vendedores que participan en el negocio internacional y mundial. Estos regulan cuatro aspectos. Por un lado, la forma y lugar de entrega de la mercancía, la transmisión de riesgos, quién asume el costo de traslado de las mercancías, la obligación de realizar el despacho aduanero. Aquí les voy a ir mencionando cada uno de estos Incoterms, que los últimos fueron publicados en el 2010. El EXW, es el Ex Works, que significa que la única responsabilidad del vendedor es poner su mercancía a disposición del comprador en su propio local o fábrica. O sea, aquí tienes el vendedor que va a hacer la producción y en su fábrica va a dejar la mercancía lista para que el comprador la tome. Es responsabilidad del comprador sacar la mercadería de la fábrica bajo su propio riesgo. Este otro Incoterms es el Free Carrier, franco en el medio de transporte. Es cuando el vendedor debe entregar la mercancía lista para su exportación al transportista luego en el lugar indicado de las condiciones del embarque. El FAS o FAS, Free Alongside Ship, es el franco al costado de la nave. El vendedor se hace responsable de colocar la mercancía al costado de la nave, en el muelle o en las barcazas, en el lugar indicado en la cotización del seguro. Este es uno más conocido, que es el Free On Board, franco a bordo, que es cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercadería a bordo de una nave en el puerto, indicando en el contrato de venta, solo se realiza para transporte marítimo o fluvial. Cost and Freight, CFR, costo y flete, es cuando el vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su exportación y pagar los costos y el flete necesarios para transportarla al destino indicado.
Este caso es muy similar al anterior, solamente que se incluye el costo de seguros. Es un término similar y el vendedor también debe contratar el seguro marítimo para la mercancía del comprador. El CPT es Carriage Pay To, es el transporte pagado hasta. Es donde el vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo cuando pone la mercancía a disposición del transportista que se designa. Muy parecido al anterior también, solamente que se incluye el seguro. Es cuando el vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando pone la mercancía a disposición del transportista que designa, pero paga los costos de transportes y también el del seguro. Tres adicionales es el DPP, Delivery Duty Paid, Delivery at Terminal y Delivery at Place. Esta es la clasificación de los cinco terms como están por grupos. Pero la siguiente lámina va a ser un poquito más claro, donde ustedes pueden ver cuáles son las responsabilidades. En la parte de arriba van a poder ver todo el seguimiento del transporte. Tienes por un lado el importador, el exportador, y en la parte de abajo tienes los diferentes cinco terms con su límite de responsabilidad, de dónde a dónde van. ¿Cuáles son las obligaciones para el asegurado? Eso es lo que espera una compañía de seguros, ¿no? Por un lado es que el asegurado debe tomar todas las medidas razonables posibles para reducir al mínimo el daño. Debe notificar el siniestro inmediatamente a la compañía de seguros o a los agentes designados en la póliza y debe presentar lo antes posible una reclamación escrita a los transportistas o a terceras partes. En cuanto a las exclusiones clásicas que se manejan en el riesgo de transportes, es el retraso, embalaje deficiente o inadecuado, la merma normal o pérdida normal de peso, falta voluntaria del asegurado, vicio propio, como lo vimos hace un rato, que es cuando el bien no tuvo un defecto por el transporte en sí, sino ya tenía un defecto en sí, y el uso y desgaste normal. Este tipo de situaciones son por lo general excluidas de la póliza de seguros. Otras exclusiones también son las oxidaciones de metales y las mermas en carga a granel. Por ejemplo, aquí hay una pequeña imagen donde pueden ver unos huevos y hay uno de ellos que está roto. Aquí no se sabe si fue por causa de un mal embalaje o el propio transporte, durante el transporte hubo alguna situación que hizo que se malogre, que se rompe ese huevo. Pues, dependiendo de cuál haya sido la causa del siniestro, es que el riesgo estaría cubierto o excluido. Aquí incluí dos definiciones muy importantes para alguien que contrata un seguro, que es el infraseguro y el sobreseguro. El infraseguro es cuando la suma asegurada, lo que quieres llegar a asegurar, es menor al valor real del bien que vas a asegurar. Entonces, en este caso, cuando hay un siniestro, el asegurador, la compañía de seguros, te va a indemnizar por el daño que es idéntica a la proporción que existe entre la suma asegurada y el valor real. Cuando uno tiene infraseguro es cuando uno declara que el valor del bien es menor al valor real. Entonces, aseguras por un precio menor. Finalmente, la compañía de seguro, cuando tengas un siniestro, no te va a cubrir el monto total del valor comercial del bien, sino hasta donde lo hayas asegurado o una proporción de este. Por otro lado, está el sobreseguro, es cuando tratas de asegurar por un valor mayor al valor del bien. En caso de siniestro, el asegurador indemnizará por el valor del daño efectivamente sufrido, ya que de superarlo se producirá un enriquecimiento injusto por parte del asegurado. Es muy importante el asegurar correctamente. Es importante que antes de asegurar se especifique qué es exactamente lo que se quiere proteger, las coberturas que se quiere contratar y cuál es el valor monetario de este. Aquí unos ejemplos de algunos bienes que se asegura en el riesgo de transportes. Tienes maquinarias y equipos, herramientas para la industria, nueva usada, repuestos en general, materias primas, vehículos livianos, pesados, alimentos perecibles, no perecibles, bebidas, equipo pesado para minería, productos en general para la industria metalmecánica, plástica, papelera, concentrados de mineral, proyectos de carga, teléfonos celulares, equipos de cómputo, sus memorias, partes
perfumes, vidrios, cristales, efectos personales, obras de arte, artesanías, armas, municiones, harina o aceite de pescado, tabacos, licores, cigarrillos, perecibles. De todas maneras, todos estos ejemplos de bienes que se puede asegurar, algunos tienen que ser analizados caso a caso. ¿Cuál es la información mínima que necesitan para que una compañía de seguros le pueda cotizar su seguro? Ustedes deben de proveer la razón social completa del asegurado, una descripción de las mercaderías por asegurarse y embalaje de las mismas, el límite máximo asegurado por embarque, un estimado anual expreso en dólares a importarse de la mercadería a transportarse, pérdidas registradas durante los últimos 3 años, esto es muy, muy importante el análisis de siniestralidad que hacen las compañías de seguros, indicando si han estado asegurados antes o no, y con respecto a esto se debe informar el año en que se tomó el lugar, el monto de la pérdida y circunstancias en las que ocurrió este siniestro. Del mismo modo, deben indicar si los embarques se efectuarán por vía marítima, aérea o terrestre, indicar el origen y destino final de cada viaje para efectuarse, ya sea puertos de carga y descarga, y qué medidas de seguridad para los commodities de alto riesgo contemplan. En el mercado peruano, a nivel nacional, hay 6 compañías de seguros que ofrecen este producto de seguro de transportes. Está RIMAC, CHAP, MAFRE, Pacífico, Liberty y La Positiva. Ustedes pueden cotizar a través de cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Y para finalizar, quería comentarles que estas 6 compañías de seguros que operan en el Perú cuentan con profesionales con mucha experiencia en la prevención de pérdidas, y ellos trabajan para elaborar programas de aseguramiento que sean específicos para sus necesidades en base a las mejores prácticas de la industria y de su segmento de negocios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.